Y hablando de campañas, buen agarrón, buen tema esta mañana, cuando temprano Alejandro Moreno, el presidente del PRI y candidato del PRI al Senado, dijo que la única opción para la oposición es ganar con Xóchitl Gálvez, y por eso le lanzó este desafío, este reto al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Con madurez, con mucha responsabilidad política y con un profundo sentido patriótico, quiero hacer un enorme llamado firme y claro al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Máynez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz y destina todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Interesante, porque ¿qué habrá querido hacer Alejandro Moreno y el PRI, el PAN, el PRD, Xóchitl Gálvez? Era lógica la respuesta que iba a dar Jorge Álvarez Máynez, quien un par de horas después subió la respuesta a sus redes sociales y la subió en este tono. ¿Y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI, renuncia al Senado. Tú de entrada a un lado, si es antes del debate, pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas. Vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. Adiós, Alito. Era lógica la respuesta que iba a dar Movimiento Ciudadano, que iba a dar Jorge Álvarez Máynez. De hecho, algo así ocurrió al finalizar el segundo debate hace 3 semanas. Bueno, pero esa fue la respuesta. Xóchitl Gálvez dijo esto. Dijo que más que hablarle a Álvarez Máynez y a la dirigencia de Movimiento Ciudadano, hay que hablarle a su electorado, a sus posibles votantes. Máynez va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes. Lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite como Rusia, como Nicaragua y como Venezuela, donde en esos países sí que son trámites. O un proyecto donde valoremos a la democracia, un proyecto donde saquemos a México de las garras de los criminales, ahora sí que del narcopartido Morena, con todo respeto para ellos, pero sí se han convertido en un narcopartido. Y quien celebró todo esto fue Claudia Sheinbaum. Fíjense, del otro lado, ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién, quién renuncia por quién. En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México. Quedan pocos días y no podemos confiarnos, porque del otro lado no están cruzados de brazos. Ya ven la campaña que traen de calumnias. Así las cosas, no va a declinar Jorge Álvarez Máynez por Xóchitl Gálvez. Los candidatos van a seguir en lo suyo. Les quedan 2 semanas. A partir de mañana quedarán solo 2 semanas de campañas. Y bueno, eso, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez.